Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, mucho gusto, bienvenidos. Muchas gracias. Nuevamente buenas noches, bienvenidos, un gusto que estemos otra vez en una nueva sesión en este proceso de aprendizaje. Pues no han llegado todos, pero vamos a iniciar. Ya les dimos por lo menos un espacio para que se puedan unir. Agradecer su puntualidad, ¿verdad? Y todos los requisitos pues que se nos piden para que tengamos un buen desarrollo. Para este día tenemos el desarrollo del tema validación de datos, pero antes quiero mostrarles un planteamiento que un compañero hizo, no sé si ya estará conectado. Antes de iniciar el tema, les quiero mostrar la propuesta o la sugerencia que nos hacía un compañero hablando de las series. Primero vamos a tener claro que Excel no es un editor de texto. Entonces, muy probablemente no necesitemos como ese tipo de series con frecuencia. Mas en el caso que lo llegáramos a necesitar, hay una forma de crear una serie que va a ser un poco, no es difícil, es fácil, pero creo que como no es el objetivo del programa, por eso es que hay que hacer como otras cosas, porque no es un editor de texto. Entonces, digamos que lo que necesitamos saber es asociar un código a las letras para convertir esos códigos en texto. Entonces, nos decían, queremos una serie de abecedario. A, B, C, etc.
Entonces, hay una función que nos va a convertir y como el abecedario son números o más bien letras consecutivas para nosotros, ya, ¿verdad? Ya el abecedario ya tiene un orden. Entonces, hay una función que se llama código, que dice que esta función devuelve el número de código del primer carácter del texto de juegos de caracteres usado por su PC. Entonces ahí me pide el texto, es un único argumento. Y voy a presionar la letra A, la celda donde está la letra A, porque yo quiero saber cuál es su código. Y dice que su código es 97. Esto está asociado a un código ASCII, a un código de caracteres internacionales. Entonces, para que eso nos genere una serie, pues entonces yo voy a tener que escribir los números a este 97. Aquí solo voy a hacer una suma provisional, porque las letras del abecedario, solo para volver a hacerlo. Voy a copiar esa fórmula y la voy a pegar en la siguiente celda. Y me dice que para la B es el 98. Voy a copiar y pegar y me dice que para la C es 99. Entonces yo ya veo la tendencia que va a empezar y esto, si la A es minúscula, pero si la A fuese mayúscula, entonces es otra cosa. Es un número 65. Si la B fuese mayúscula, es un número 66. Entonces hay varias cosas que considerar. Sabiendo entonces que van a ser números consecutivos, entonces a ese 97 le voy a sumar 26 letras que tiene nuestro abecedario, creo. Y voy a hacer aquí una suma provisional de ese 97 más 26 letras que tiene el abecedario. Ese me ha dado ese número 123 porque hasta allí voy a dejar la serie. Entonces me voy a ubicar allí en esa celda y me voy a venir acá a las series. Y el incremento va a ir de uno en uno. Y el límite va a ser de 123, que es lo que me ha dado la suma de las letras. Entonces, a ver aquí. Me los hizo, se me olvidó seleccionar, me los hizo en fila. Series. Quiero una serie en columnas. O sea, pudo haber sido en fila, pero en este caso no va a salir más fácil en columnas. Entonces, incrementos de 1 hasta el 123. Entonces aquí, ya cuando yo tengo esos números, entonces hay una función, voy a borrar esto de acá porque esos no me van a servir. Entonces, cuando ya tengo los números, ahora voy a necesitar convertir esos números a texto. Y para eso tenemos que usar otra función. Una función que se llama carácter, que dice que devuelve el carácter especificado por el número de código a partir del juego de caracteres establecidos en su PC. Entonces, esta función lo que va a hacer es lo contrario de la función código. Aquí en carácter me pide un número, entonces va a ser este número. Entonces ahí me va a devolver la letra. Y si yo aquí hago doble clic para rellenar la serie, pues allí yo ya tengo el abecedario. Ah, quiero ver, dice A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. 25 letras entonces, porque dice que para el código 123 es una llave abierta. Esto es equivalente como cuando usted en el teclado hace un Alt 97. Alt 98. Eso es equivalente. Entonces, se ocupan esas funciones. Utiliza la función código para saber cuál es el código de la letra. Utilicé
la función carácter para saber a qué letra corresponde ese código. Entonces ahí sí fácilmente hice una serie, ¿verdad? Entonces, allí tienen que considerar, ¿verdad? Creo que como, repito, como Excel no, su objetivo no es trabajar textos, entonces, pues allí vean ustedes si en algún momento lo pueden utilizar. La otra que nos preguntaba, y recuerde, ¿verdad? Recuerde que si ya nos queremos quedar con estos valores sin que se vayan a mover, porque recuerde que estas funciones están llamando a una celda. Esta función está llamando a una celda. Entonces va a llegar un momento de que no, si yo los números no los necesito, yo lo que quiero son las letras, va a ocurrir eso. No lo vamos a borrar así nomás, sino que tenemos que seleccionar las letras que yo quiero, ¿verdad? Y recuerde que las copiamos y hacemos un pegado especial para que solo nos pegue los valores, ¿verdad? Y aunque yo borre los números de aquí de este lado, pues ya no va a afectar, porque ya le quitamos la función y ya se está comportando como un valor normal. Entonces hay que hacer eso por si queremos una serie del alfabeto. Y la otra cosa es que se nos decía, número romano, hay una función que se llama número romano. Dice número punto romano. ¿De cuál número? Del número, aquí tenía que haber puesto, voy a ponerlo aquí, aunque todavía no hay referencia. Entonces, si yo lo pongo aquí un 1, entonces allí me va a dar el 1. Y recuerde que si no quiere los romanos, ¿vale? Le voy a poner aquí 1, 2, esto lo puedo hacer con relleno, pero como solo son números, son pocos números, entonces yo aquí puedo arrastrar. Y allí me va a dar dando el número romano. Recuerde que la función que le va a convertir esos romanos de mayúscula a minúscula, y eso ya lo vimos, es una función que se llama minus. Si usted quiere que esos romanos sean minúsculas, ¿verdad? No, ahí no es el rango. Entonces habría que hacer eso, ¿verdad? Si ustedes quisieran trabajar esa parte así. Si es que se le da en alguna ocasión, ¿verdad? Espero con esto haber aclarado la propuesta que se hizo ayer, ¿verdad? De que si podemos hacer series con el abecedario, con texto. Se pueden hacer series con texto, eso ya no lo dudamos, porque eso lo probamos cuando hicimos, por ejemplo, esto. Estos son textos que están acompañados de números, sí están acompañados de números, pero no son números como tal, sino que esos números están comportándose en ese momento como texto, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos letras y números, por supuesto que podemos hacer una serie. Entonces, ahí están algunas funciones que puede utilizar para esa sugerencia, esa pregunta que se hizo ayer. Juan Carlos, adelante. Agradeciéndole porque me aclaró la duda de ayer. Y la otra es pidiéndole el favor de que si nos puede compartir al final ese ejemplo como archivo para que nos queden las funciones de referencia. Claro que sí. Claro que sí, yo se lo comparto. Sí, aquí Gracias. están y veamos aquí la función código, creo que no les quedó, pero se las puedo poner aquí. La función código, que la función código lo que hace es devolver el número de código de esa letra, de ese texto, ¿verdad? Entonces ahí, por ejemplo, le voy a dar aquí una, dos, son cinco celdas. Estos son los códigos que corresponden a estas letras, ¿verdad? Entonces, sí, aquí solo hice para saber hasta dónde llegar, hice una suma, ¿verdad? Entonces ahí le queda la función código que convierte textos al código que le corresponde, porque en realidad ya esto aquí ya vamos entrando como a otros temas, ¿verdad? Que
En realidad, una computadora no comprende textos y ni siquiera números, sino que trabaja con lenguajes binarios, pero esto es completamente otra cosa. Entonces, ahí le queda la función de número romano, ¿verdad? Para que lo pueda examinar. Y con gusto, al final de la clase, yo les comparto este archivo. Bien. Ahora vamos a pasar al tema de hoy, que es la validación de datos. Bien, hablando entonces de validación, vamos a ver cómo vamos a aplicar la validación de datos a celdas. Use la validación de datos para restringir el tipo de datos o los valores que los usuarios escriben en una celda. Uno de los usos más comunes de la validación de datos es crear una lista desplegable. Entonces, nosotros podemos, en este momento hemos hecho ejemplos de que en la celda podemos escribir cualquier cosa. Se pueden escribir textos, números, decimales, combinación de datos, o sea, cualquier cosa. Entonces, con este tema vamos a ver cómo vamos a restringir la entrada de esos datos a una celda. Y pues lo primero, siempre encontramos que el primer paso, pues ubicarse o situarse en esa celda o en esas celdas donde queremos una validación, a las que vayamos a crearle una regla. Lo vamos a encontrar en la pestaña Datos, Validación de Datos. Aquí está en la categoría de las herramientas de datos y aquí tenemos la validación. En pantallas más pequeñas no nos va a aparecer el texto completo, solo nos va a aparecer el icono que tiene una celda como de aceptar y una celda de como de rechazo de algún dato. Y luego, pues nos va a aparecer el cuadro de diálogo de permitir para que configuremos esos valores que necesitamos validar. ¿Y qué es lo que se puede validar? Que la celda solo acepte números enteros. Que la celda acepte decimales. Que se puedan elegir elementos de una lista. Que solo admita fechas, que solo admita horas, que la longitud del texto, por ejemplo, algunas veces nos encontramos con que en redes sociales es sobre todo más común esta parte donde, y no solo eso, ¿verdad? En otros ámbitos, en otras situaciones encontramos que hay un límite para escribir. Entonces aquí en la celda, pues igual tenemos un límite, podemos restringir que no se escriba tanto texto, sino que unos cuantos caracteres. Y podríamos también personalizar el ingreso de datos a las celdas. Entonces ya sabemos que en la pestaña Datos vamos a seleccionar una condición y vamos a definir esos valores. Y si quisiéramos que el usuario sepa por qué no le está dejando entrar un dato, pues en un mensaje de entrada nosotros le hacemos saber: estimado usuario, en esta celda usted no puede ingresar ese dato. Luego, pues podemos alertar de error, ¿verdad? Hay estilos de errores para que el usuario se dé cuenta. ¿Por qué no le está admitiendo un valor, entrar un valor? Entonces, a partir de ese momento, cuando el usuario intente escribir un valor que no sea válido, aparecerá una alerta de error con el mensaje personalizado. Esas son las cosas que podemos hacer con la validación. Tenemos el archivo, lo tenía abierto y ya no lo tengo abierto. Un momentito, por favor, para hacer la práctica de validación.
Creo que cuando cerré el otro, se me cerró también el otro. Pero ahorita lo abro. Bien, aquí está. Y les muestro la plantilla disponible. Bien, entonces acá dice lista de validación de datos. Dice la indicación, escribe un número entre el 20 y el 50 en esta celda. Ahí hay un número 25 que es aceptable, un número entre el 20 y el 50. Entonces, si yo escribo un 10, ahorita ya tiene la validación aplicada, ya la plantilla ya lo trae. Si yo me voy a la pestaña Datos y presiono en la herramienta de validación, pues allí veo la configuración de que en esa celda solo se pueden ingresar números enteros entre las cantidades descritas. Ya está la validación. Escribe una fecha entre el 1 de enero del 2020 y el 28 de febrero del 2020. Esta fecha que está aquí está dentro del rango. Entonces, si yo escribo 2 de marzo del 2023, claro que no me deja porque tiene la validación y la voy a revisar. Ya está configurada la celda que permite fechas entre ese rango. Escribe una hora entre las 7 y las 22. Hay un dato que está en el rango. 6. Y también vengo a revisar la validación y pues está validado como que solo nos acepte horas entre ese rango. Y en lista, en la herramienta, veamos aquí. No dice mayor cosa. Voy a ir a la siguiente hoja que dice validación 2. Lista de validación de datos. Selecciona un vendedor. Y le escribo Juan. Me deja pasar y no debería. Porque el vendedor solo debería de escribirse estos vendedores que están en esta lista. Voy a ir a la validación, pestaña configuración, criterio de validación, permitir, lista. Origen. El origen es este rango. Ahí está el origen, este rango. Entonces presionamos aceptar y aparece un triangulito o una flechita pequeña hacia abajo. Y nos aparecen los elementos en la lista. Elisa, y si yo escribo Juan, ya no me lo permite porque solo tengo que elegir elementos de la lista. Esos son algunos ejemplos. Veamos algunos otros ejemplos. Vaya, ya vimos cómo se puede validar un número entero. Voy a hacerme aquí otra hoja para hacer algunos ejercicios. Y vamos a escribir que en esta validación limitar la entrada a un número entero y digamos que vamos a validar que esta le voy a dar como un colorcito para saber que esa va a ser la celda validada, como este.
Esta celda es la que vamos a validar. Y la vamos a validar pestaña datos, validación, que nos permita números enteros entre el 1 y el 10. Y podemos enviar un mensaje de entrada. Mostrar mensaje de entrada al seleccionar la celda, título. El título es, por ejemplo, en este cuadro de diálogo, el título es validación de datos. Entonces, en el título le podemos escribir. Datos entre o números. Números entre 1 y 10. Y en el mensaje de entrada puede ser que diga, esta celda solo permite números enteros entre 1 y 10. Un mensaje de error. Veamos, aquí tenemos tres estilos. Veamos el estilo alto. En el título podemos dejar lo mismo. En el título podemos dejar ese mismo título que pusimos en el mensaje de entrada. Y en el mensaje de error, igual podemos dejar el mismo mensaje. Y voy a presionar aceptar. Ese es el mensaje de entrada, justo el que apareció. Si yo estoy en otra celda, no aparece. Hasta que selecciono la celda, entonces ya el usuario va a saber que en esa celda solo se admiten valores entre 1 y 10. Entonces, si yo escribo un 15, ahí me sale el mensaje personalizado que acabamos de asignar. Le pusimos como título números entre 1 y 10. Si todavía el usuario no ha comprendido este mensaje, le enviamos un mensaje, una alerta de error. Esta celda solo permite números entre 1 y 10. Y no me va a dejar pasar. Reintentar. 8, pues sí, no va a dejar pasar. 20, si le pongo cancelar, no me va a dejar ingresar ese número, perdón. Ok. Entonces ahí hemos validado esta celda para números enteros entre ese rango y hemos enviado un mensaje de entrada y un mensaje de error en el caso de que el usuario insista en escribir otro valor. Podríamos tener también, digamos que tenemos aquí, digamos que esta entrada va a ser limitar a los usuarios. Vamos a ver. Limitar a los usuarios a ingresar. A ver, quiero ver este ejemplo. Lo voy a hacer parecido. A ingresar números mayores o iguales al doble de la celda. Limitar a los usuarios a ingresar. Números mayores o iguales al doble de la celda. Entonces, digamos que aquí vamos a tener, como dos celdas en cuestión. Voy a ponerles, aquí lo que puedo hacer es traerme el mismo formato de esta celda con esta brocha de copiar formato. Y voy a seleccionar que las quiero igual. Solo formato, porque la validación no me la ha traído, ¿verdad? Ahí sería solo el formato, porque aquí todavía está que en esta celda se puede ingresar cualquier valor. Entonces, por ejemplo, aquí se puede ingresar algún número, un número 2. Vamos a validar que en esta celda no se puedan ingresar números anteriores a 2, porque le vamos a poner una fórmula. Vamos a validar la B8. Y le vamos a poner que nos permita
un número entero mayor o igual que, dice que es la condición, mayor o igual que. Y aquí podemos poner una fórmula, no necesariamente un número exacto. Podemos poner que sea igual a este número por 2, para que solo se puedan ingresar números mayores o iguales al doble del número que se va a estar ingresando acá. Por ejemplo, entonces digamos yo allí ingreso un número 1, allí no mandé ningún mensaje de aclaración, no hice ningún mensaje de entrada. Si es necesario aclarar, se manda un mensaje de entrada o un mensaje de error. Puede que no sean los dos tipos de mensajes, sino que podemos enviar solo uno, o solo de entrada o solo de error. Ese es el predeterminado, que dice que este valor no coincide. El doble de 2 es 4, si me permitió. Entonces dice que son mayores o iguales al doble. Si yo allí ingreso un 4, en esa celda no podría ingresar un número 2, porque dice que en esa celda solo se pueden ingresar valores mayores o iguales al doble. Entonces, si yo ingreso un 5, tampoco. El doble de 4 es 8. Y ahí sí voy a poder. Ingreso un 16 y ahí sí voy a poder. Entonces, en este ejemplo he querido mostrarles que en algún momento usted podría necesitar una fórmula como para mostrarle que aquí usted puede escribir algún tipo de fórmula, algún tipo de validación en ese ejemplo. Luego tenemos, por ejemplo, si quisiera poner acá, vamos a limitar entrada a decimal. Y digamos, aquí tenemos salario. Aquí tenemos un aumento y aquí tenemos el nuevo salario. Habría que validar de que en la celda del aumento, en esta celda del aumento, solo se pueda escribir valores entre 1 y 3%. Digamos que hay un salario de ¿qué? 2000. Y el nuevo salario va a estar calculado por ese aumento. Aquí sí lo voy a hacer directamente en la celda, solo para ir viendo el cambio. Porque la que vamos a validar va a ser esta. El nuevo salario sería igual a esta más esa misma por ese aumento. Si mi validación fuera ingresar aumentos entre el 1 y 3%, si ingreso allí un 1, allí no hay porcentaje. Si yo le pongo 1%, pues entonces allí queda 1%. Si yo le pongo 3%, 5%, ahí se puede. Voy a validar que aquí no se puedan ingresar números entre 1 y 3, pero sí decimales. Pestaña Datos, Validación, Permitir decimal entre 1 y 3. Entonces, si yo escribo 4, no me lo permite. Si yo escribo 2.5, no me lo permite y me lo debería de permitir. Vamos a ver, decimal entre 1 y 3. Ok, les voy a decir por qué no lo permite. 1.5. No me lo permite porque 1.5 corresponde
El 1.5% es igual a 0.15, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, vengo aquí, digamos que yo escribo 0.5, vaya, 0.5. No me lo permite porque no está en el rango. Si yo le escribo 1, tampoco, porque al decirle 1% en este formato de porcentaje, es como que yo escriba allí un 100. 1%, si yo ingreso 0.01, eso sería 1%, ¿verdad? Vale, le voy a quitar el porcentaje de acá. Porque el punto es que el número que yo estoy escribiendo me lo está multiplicando por 100. Entonces, por eso no me está dejando ingresar. Entonces, aquí mejor podemos hacer otra cosa. Y Mejor se le pongo, va. ¿sí? Perdone, no es porque le dijo que decimales entre 1 y 3, y si solo está tomando como después del punto, si pone 1.1 o no. Digamos que quiero escribir 1.1, pero lo que pasa que ese No, no. 1.1%, ¿cuánto es? 1.1%, eso es 110, por eso es que no me deja. Pero ya, pero porque tenemos que quitarle este formato de porcentaje, pero hagamos un ejemplo de entre 1 y 1, por, ¿cuánto es? Cero, sí, yo le puse eso, ¿verdad? 0.01. Voy a revisar. Si no, lo vamos a hacer de otra manera. Decimal entre 1 y 3. Y se supone que si yo le escribo 0.01, cuando eso lo escriba, lo multiplique por 100, me tiene que dar 1. Cierto, esto por 100 es 1, me lo debería de aceptar. Vaya. La clave aquí está en esta fórmula, que al final lo que necesitamos saber es ese salario más el aumento. Entonces aquí lo que nos está haciendo como estorbo es que la celda está formateada como porcentaje. Si yo la dejo como general o la dejo como número y le escribo 1, me deja. Le escribo 2.5, me deja. Aquí quizás lo que tenemos que saber, tal vez dejarle ahí un aumento y dejarle aquí un porcentaje. Aumento en porcentaje. Aquí está. O en el texto de entrada, ¿verdad? En En el mensaje el, de entrada también. exacto, en el mensaje de entrada. O si quisiéramos nosotros que en esa celda aparezca el signo de porcentaje, porque yo quiero que aparezca, entonces quizás vamos a tener que irnos aquí a los formatos de celda, la categoría personalizada, y vamos a tener que decirle que ese número, este número 2.5 me aparezca con un signo de porcentaje, si es que yo lo quiero ver. Y ahí está, miren. Aquí está. Entonces, esto es bien importante que lo diferencie o que lo identifique. Porque si tratamos a esta celda como porcentaje, ya vimos que no, aunque me ha quedado la duda, ¿por qué no me agarró el punto 01? Si tenía que haberlo agarrado, si lo que hace es multiplicar por 100, pero podemos hacer esto como para, aquí quizás lo que hacemos es hacerle un engaño a la celda, ¿verdad? Entonces, aparentemente, la celda está escrita en porcentaje, pero realmente no, sino que lo que acabamos de hacer es ir a hacerle una modificación y hacerle una personalización. Pero, ¿y en el total, licenciada, si le está afectando?
En el total, veamos, Porque aquí ya no es un porcentaje, sino que... correcto, porque me está agarrando, ya no es, entonces, ¿qué tengo que hacer en la fórmula? A 13 más a 13 por B13. Entre 100. Veamos si lo podemos dejar así. Lo podemos dejar así. Ahí hay que decirle eso, ¿verdad? Que esta celda de B13 es un porcentaje. Y entonces ahí sí, ¿verdad? Si yo le pongo un 3%, si yo le pongo un 4%, ahí ya no lo acepta. Si le pongo un 2.3, ahí está. Entonces podemos hacer, vea que en esa celda le hicimos varias cositas, ¿verdad? Para que no nos afectara al final el resultado. Entonces hemos validado esta celda para que solo permita decimales dentro de 1 y 3 y la hemos dizque engañado, ¿verdad? Poniéndole ahí un signo de porcentaje, pero que la clave va a estar acá, ¿verdad? La clave va a estar aquí en la fórmula al final, que es lo que se necesita saber. Y, por ejemplo, digamos, tenemos, voy a seguir aquí más abajo, y digamos que tenemos una lista de departamentos de la empresa. Departamentos de la empresa, vamos a ponerle contabilidad. Puede ser, por ejemplo. Y que haya una sección donde se puedan elegir los departamentos. Digamos que va a ser esa celda donde vamos a mostrar uno de los departamentos. Y esto ya lo hicimos anteriormente. Y en la teoría pudimos leer de que para lo que más se utiliza una validación es para las listas. Entonces, en la pestaña Datos en la validación, vamos a permitirle lista y el origen serán los departamentos. Y ahí solo verificamos, ¿verdad? Visualmente, y ahí está automáticamente asigna el origen. Y tengo mi lista para seleccionar el departamento de la empresa. Ese es el ejemplo de las listas. Y digamos que tenemos voy a pasar aquí más abajo. Digamos que hay códigos y categorías. Códigos y categorías. Esos códigos van del 110 al 190. Aquí le voy a dar a Excel dos valores de muestra para decirle que voy de 10 en 10 y que quiero llegar al 190. Al 190. Y en las categorías, por ejemplo, vamos a escribir salarios, sueldos regulares, sueldos por hora, incapacidad. No sé, me voy a quedar hasta ahí porque no sé qué más ponerle. Entonces queremos igual, ¿verdad? Podemos hacer dos cosas. Podemos hacer que validar, que digamos, me voy a llevar este
esta misma tabla para acá y digamos, le voy a borrar esto porque esto tampoco es parte del tema, pero lo va a ver usted como en el siguiente nivel, pero nada más estamos viendo la validación de esto, que de pronto en algún momento usted necesite escribir específicamente esos códigos. Yo creo que con los ejemplos que se han realizado, usted ya puede decir, ah, fácil. Solo ingresamos del 110 al 160 y está fácil. Entonces, lo más fácil es hacer una lista, ¿verdad? Hacer una lista en estas celdas, de hecho, mejor las voy a borrar, que va del 36 al 41. Y en la validación, aquí en permitir lista, yo puedo venir y elegir estos códigos. Entonces, en algún momento ya solo yo voy a poder elegir nada más los códigos disponibles que posiblemente los use recursos humanos. O me voy a aprovechar mejor, ya que no vamos a mostrar categorías. La otra manera que podemos hacer es que en estas celdas solo se pueden ingresar códigos entre el 110 al 120. Aquí sí va a ser un poco difícil hacer una validación de que solo vaya de 10 en 10 en esta otra forma. Aquí únicamente podemos establecer límites entre 110 a 160. Entonces, en validación, aquí le podemos dejar que solo se puedan ingresar números enteros entre 110 a 160. Esto va a tener desventaja porque se va a poder ingresar cualquier número que esté en ese rango y no necesariamente estos que vayan de 10 en 10. Entonces le muestro como las dos posibilidades, 125 lo vamos a poder ingresar, 90, ese no se puede, 190, ese no se puede, 160, 150. 145. Entonces, un poquito la desventaja de esto es que sí hemos establecido límites, pero se va a venir a tomar cualquier número que esté en ese rango. Entonces, ahí le dejo como los dos ejemplos de validaciones que usted podría utilizar o los puede tomar. Tenemos otro ejemplo. Voy a subir esto que es. Vamos a limitar algunas celdas a que los usuarios escriban una fecha. Limitar entradas a fechas. Entonces puede ser que aquí tengamos una fecha de inicio. Aquí lo voy a ajustar para no tener que. Y aquí una fecha de finalización. Entonces, digamos que en esta fecha, asumiendo que es una inscripción, una solicitud de permiso, ¿verdad? Allí lo que podemos hacer es establecer una fecha. Por ejemplo, hay una función que se llama hoy. Dice que esa función devuelve la fecha actual con formato de fecha. Entonces, digamos, ahí le vamos a poner hoy, ¿verdad? Y en la fecha de finalización, aquí podemos como validar las dos, ¿verdad? Que en esta celda no se pueda ingresar una fecha anterior a hoy. En algunos casos se da eso, ¿verdad? Que la fecha que vamos a ir a, digamos, un permiso. O sea, yo no puedo llegar hoy y poner una fecha de ayer. Entonces puede ser una limitante, por ejemplo. Entonces a la validación le podemos ir a decir.
Estos controles tengo que andar con ellos para arriba y para abajo porque me tapan algunos. Entonces. En la celda D a 44 voy a datos, voy a la validación y en permitir presiono fecha y le digo que esa fecha tiene que ser. Ay, ¿qué pasó? Tiene que ser mayor que si queremos que en esa celda no se puedan ingresar fechas anteriores a hoy. Entonces, que sean mayores. Y aquí le ponemos la función igual hoy. Que ya vimos lo que hace la función hoy, devolvernos la fecha de hoy. Entonces podemos hacer que en esa celda no se ingrese una anterior. Entonces si yo le pongo 1 de marzo, no me la va a validar. Si yo le pongo 3 de marzo, sí la va a validar, ¿verdad? Porque si estamos trabajando el tema de permisos, casi siempre eso se hace con anticipación, ¿verdad? Entonces, ahí ya validamos que esas celdas solo se puedan ingresar de hoy en adelante, pero no anteriores. Que la fecha de finalización sea mayor a la fecha de inicio, lo cual tiene lógica y tiene que coincidir. Entonces, esta fecha de finalización, por supuesto que no va a ser anterior a la fecha de inicio. Entonces, aquí vamos a validar que en la fecha sea mayor que o mayor o igual, ahí va a depender de lo que necesitemos, ¿verdad? O mayor o igual a hoy o mayor a la de fecha de inicio. Entonces, la fecha inicial sería esta celda, que sea mayor a la ingresada en esta celda. Entonces, si yo ingreso un 2 de marzo, no me lo acepta porque es menor a la que está en inicio. Si yo ingreso un 5 de marzo, sí lo acepta. Entonces, allí puede usted validar también. Hay que estar como bien claro de los criterios que se necesitan y así proceder con validaciones. Asimismo con las horas. Limitar a los usuarios a entradas de tiempo. Ahí igual vamos a poner, voy a traer esto, solo le voy a cambiar. Solo le voy a poner hora. Y aquí también. Entonces, en la validación de hora, pues sería, por ejemplo, como su hora de trabajo, ¿verdad? Su hora de entrada, su hora de finalización y que, por ejemplo, aquí usted tenga una reunión, qué sé yo. Una reunión, una cita, una actividad, una laboral. Validar que aquí la hora que se vaya a escribir en la celda C49 esté dentro de estas horas. Entonces, digamos, la hora de entrada es a las 8 de la mañana y la hora de salida es a las 17, por ejemplo. Entonces voy a validar que estas celdas solo se puedan escribir horas dentro de este rango. Y permitir hora
y le vamos a decir entre. Hago clic en la caja de la hora inicial, hago clic en la celda que va a estar entre esa hora y en la hora final, hago clic en la caja y hago clic en la celda. Entonces, esta celda solo va a tomar valores entre estas horas. Pues ahí va a depender lo que ahí se escriba. Entonces, si yo le pongo 18, no me lo acepta porque no nos deberían estar convocando a reunión a las 6 porque salimos a las 5. Si hay una reunión a las 9 de la mañana, sí nos lo acepta. Entonces, hemos validado esta celda con respecto a horas dentro de un rango. También podemos hacer limitar entradas, a una determinada cantidad de texto. Vaya, digamos los DUI, ¿verdad? Que ya sabemos, o nombres de personas, la verdad que allí usted va a validar como los textos cualquiera que sea. Ahorita yo puedo escribir, puedo escribir Elsie Beatriz Enríquez. Y me lo va a agarrar todo. Yo no sé ni cuántos caracteres tiene eso, pero, por ejemplo, que solo sea un nombre y un apellido. Voy a validar que, por ejemplo, solo agarre 10 caracteres. Entonces, permitir longitud del texto entre 1 y 10. O podemos ser como tan tajantes en decirle que sea menor a 10. Que era casi lo mismo ahora, pero menores a 10. ¿Será que ahora sí voy a poder poner Elsie, Beatriz y ya se me olvidó el apellido? Ramírez creo que era. Perdón. Y ya no pude. Porque ya esa celda está limitada a que solo se pueden ingresar 10 caracteres como longitud de texto. Y vamos a ver. Igual, ¿verdad? Si usted tiene presupuesto, si le dan un presupuesto máximo, aquí vamos a dejar algo para Elsie. Sí, Ramírez. Ni se pudo porque solo 10. Elsie. Sí. Él sí, yo creo que ni Beatriz nos va a alcanzar a poner tampoco porque tiene más. Digamos que solo él sí, entonces. O como les decía, ¿verdad? Si está limitado, como ya sabemos cuántos caracteres tiene un DUI, entonces usted puede decir 10 caracteres con el guión, ¿verdad? Entonces, por más que a alguien se le vaya un dedazo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, guión, 9, 9, a alguien se le puede ir un dedazo ahí, ¿verdad? Porque suele pasar. Entonces, para que sepamos que eso solo admite esa cantidad. Igual yo les decía, si ustedes tienen como presupuesto, ¿verdad? Usted aquí puede tener, por ejemplo, tanto nos han dado de presupuesto, 60 mil dólares. Entonces, usted, tal vez ahí en una determinada, en un determinado rubro, ¿verdad? Usted no puede asignar, por ejemplo, qué sé yo, planilla, la planilla no puede exceder, digamos, a esos 60 mil, por ejemplo. Entonces validamos que esa celda permita, aquí sí es como repitente, ¿verdad? Menores o iguales, porque sí nos han dado chance de llegar a 60 mil. Menores o iguales a esta cifra que está en esa celda.
Entonces, si nos pasamos a 70.000, uy, algo pasó. Si es que le puse mayor o igual. Menor o igual que, ajá, ok. Entonces, 80.000, 850. 85. Ya no nos lo acepta, 50.000 sí lo acepta, ¿verdad? Entonces ahí es para que usted vaya explorando, ¿verdad? Todas las validaciones que usted necesite hacer en algún momento. Concluyo acá el tema de las validaciones y les voy a compartir el archivo que fue solicitado al principio, que fue el de el de las series, ¿verdad? Y las funciones. Así que muchas gracias por su Gracias. participación, asistencia, puntualidad. Que puedan descansar. Los veo la próxima semana, el lunes a las 9. Buenas noches. Gracias, buen fin de semana. Gracias Buenas y hasta el noches. lunes. Nos vemos.